Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste, suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los videos. También comenten que yo responderé sus comentarios y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Sin más que agregar, que comience el suculento video de hoy XD. Bueno, el nombre de este yokai es Tanuki, que significa perro mapache. Estos tímidos animales nocturnos se pueden encontrar en todas las islas japonesas, y las estatuas del Tanuki son decoraciones populares en hogares y tiendas. Son amados no solo por su belleza, sino también por sus travesuras asociadas con ellos. Los Tanuki poseen poderosas habilidades mágicas. Son similares a los kitsune en su magnífica capacidad de cambiar de forma. Tienen una naturaleza jovial y se deleita en jugar trucos en los seres humanos. Aparte de su poderosa capacidad para cambiar su forma, tal vez el atributo más famoso que poseen los Tanuki son sus grandes y mágicos testículos, que pueden adaptarse a cualquier necesidad. Se utilizan como armas, tambores, ventiladores e incluso paraguas. A menudo, el Tanuki incorpora sus testículos en sus disfraces. El Tanuki se convierte en un comerciante y sus testículos se transforman en la tienda o incluso en un palanquín completo con criados para cargar el Tanuki de un lugar a otro. En las antiguas religiones de las islas japonesas, los Tanuki se consideraron dioses y gobernantes sobre todas las cosas en la naturaleza. Con la introducción del budismo, gradualmente perdieron ese estatus como otros animales mágicos, asumieron el papel de mensajeros de los dioses y guardianes de las áreas locales. Mientras que los Tanuki no es generalmente temido o considerado un yokai malicioso, no son completamente inofensivos. Al igual que los seres humanos, cada uno es un individuo único, y mientras que muchos Tanuki son joviales que aman a la compañía de los seres humanos, algunos habitantes locales hablan de Tanuki horribles que quieren lastimar a los seres humanos para comer o convertirlos en sirvientes de los dioses. Los Tanuki son más inteligentes y hábiles en adoptar nombres y prácticas humanas, tales como el juego, la bebida, administración y actividades religiosas. Muchos pasan toda su vida viviendo entre los humanos sin ser detectados. En forma humana, el Tanuki ha demostrado ser tan corruptible como los humanos que emulan, y algunos Tanuki tienen reputaciones bien ganadas como ladrones, borrachos, mentirosos y tramposos. Además, muchos utilizan sus poderes para transformarse en piedras, árboles, estatuas e incluso artículos de uso doméstico ordinario para jugar trucos en la gente. Algunos incluso se transforman en gigantes y monstruos horribles, ya sea para aterrorizar a los seres humanos por placer o para alejarlos lejos de lugares en que no deberían estar. Tienen varios poderes, uno de ellos es el de una hoja mágica. El Tanuki, para engañar a las personas perdidas en el bosque, se pone una hoja mágica en la cabeza para hacer distorsionar la realidad y visión de las personas que se crucen con él. Lo que verán será estar en una casa en medio del bosque, que es una ilusión, y a una bella doncella, que será el Tanuki transformado gracias a la hoja mágica. Después de la cena, los viajeros dormirán, y al día siguiente se despertarán dormidos en medio del bosque con los bolsillos vacíos, pues la casa y la bella doncella habían sido una ilusión creada por el Tanuki. Los Tanukis tienen una alimentación omnívora, se alimentan de insectos, roedores, anfibios, aves, peces, reptiles, moluscos, carroña y de algunos animales insectívoros, pero los que se infiltran en la sociedad humana pueden comer la comida normal que come un humano promedio. Los Tanuki son tan famosos que aparecen en algunos animes tales como Yuragi Yurasain o Yunasan XD. Buen anime, les recomiendo verlo XDD. Y fin, aquí termina el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los videos. También comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Sin más que agregar, adiós.